un mujerón. Yo te voy a decir quién para mí es un mujerón. Un mujerón es aquella doña que carga agua en galón. La que crió, la que vende chicharrón. La que pide que lava y plancha y cocina con sazón. La que no pude estudiar por la situación, pero... La que humillaron porque iba mal vestida, pero siguió trabajando buscándose su comida. Gracias a Dios que este es el último viaje que me falta. Cuando llegue tengo que limpiar la casa y cocinarle a mis hijos. Ay, Dios, ya te cansas. Para mí es un mujerón. Un mujerón es aquella doña que carga agua en galón. La que crió sus hijos. Mami, ¿qué vamos a comer si mi manito y yo tengamos hambre? Hijo, ¿y ahí no hay comida? No, la que había no la comimos anoche, se recuerda. Ay, verdad, hijo. Pero no te preocupes, que ustedes no van a pasar hambre. Yo voy a buscar qué comer ahora. Amén, mami. Dale, cuida, cuida a tu hermanito. Está bien. ¡Giovanni! ¡Seca! Loco, te llegan de día a la madre. ¿Qué tú le vas a dar a tu mamá? A mi mamá, no a mi suegra, que a mi mamá yo no le regalo. De nada le regalo un vestidito a mi suegra. Sí, loco, yo no sé por qué mayormente uno siempre le regala a la suegra, no, de que la mamá de uno. Yo creo que a la suegra que se le... ¡Ey, loco! Mira ese tipo donde viene ahí. Y mi madre está acabada, Mira, mira qué vieja está y tan joven que está. Mira, se casó con un tipo. El tipo la dejó con tres muchachos y la dejó. Ya tú puedes saber, loco. Mira. Mira esa ropa, Ay, Dios mío, todo, mira toda rota ahí, Dios. Da pena, Mira, ¿qué lo que es, vecina? ¿Y por qué usted me agarra la nalga? Ah, pues usted está delicado, vecina, ¿y qué lo que es? Es que usted a mí me tiene que respetar, usted a mí no me tiene que estar agarrando nalga. Mire, vecina, usted está muy delicado, usted tiene que hacer esa vaina. Mire cómo usted está acabado, tiene tres hijos en la costilla. Mire. Me siento orgullosa de tener tres hijos. A usted no le importa, tú lo mantienes. ¿Cuántas veces tú le das un plato de comida? Pero, mire, no me responda así. Yo mire. Le respondo como yo quiera, que usted lo con buen fresco. Redurísimo, para eso le digo yo, pero. Redurísimo. Lácala. Tan cotizada que se la han mirado como está acabado. Mira esa tipa, esa es una croma. Esa está buena, güey. Está buena esa. Y jovencita que está. Para que eso es para que tú veas. Mira, esta es el cotice de otro caballo, mira esta. Ya. Espérate, papá, déjame hablar con esa tipa. Ay, qué buena que está. Creo que es mala. Tranquilo, ¿y tú? Ella tenía mucho que no te veía. ¿Y por dónde tú parado, dime? Un poco perdida, porque tú sabes que yo tengo un niño. Ah, sí. ¿Y tu niño dónde está? Allá está donde mi mamá se encuentra. Tú, eso me gusta de ti. Que tú no eres de la muchacha que se deja caer. No, porque yo lo que yo trabajo es para mí, para mi uña, mi ropa y todo lo que yo necesito. Tú eres una mujer buena y derecha. ¿Tú sabes por qué yo te lo digo eso? Porque hay mujeres que desde que tienen un hijo se dejan caer, que la ropa, que todo lo que consiguen se lo dan a su niño y eso es feísimo. No, yo lo que trabajo es para mí, para lo que yo necesito. Y si por si acaso me sobra algo de lo que yo cobro para comprarme lo que necesito, es que le compro algo. Por si acaso, si me sobra. Ve, eso es una actitud de una mujer buena. Hablamos, pero tengo que hacer algo. Está bien. La muchacha está buena, loco. Déjame ir para acá. Hola, niño, ¿y tu padre se encuentra? Sí, ¿por qué?
Yo quiero hablar una cosa con él. ¿Y para qué mi padre va a hablar contigo, una ratera como tú, mira? Pero niño, no me falte respeto, deje de ser tan mal educado. Mi padre no va a hablar contigo. Yo no quiero hablar con usted, yo quiero hablar con su padre, llámelo por favor. Yo no le voy a llamar nada si tú quieres verte, fuera de tu juicio. ¡Hijo! Pero vea, ¿qué gusta hablarse a la señora? Venga acá, señora. Yo quiero que usted me ponga a trabajar para yo, para que me dé algo para llevar a mi hijo a comer. Ay, qué pena, me da porque aquí no hay nada que hacer. Pero yo le barro y le hago lo que sea, lo que usted quiera. No, que no hay nada. Mira, si tú quieres, yo te doy algo. No, 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 no. Yo quiero que usted me ponga a hacer algo para yo llevarle de comer a mis hijos que tienen hijos. Wow. A la verdad me gusta eso de usted, que no quieren que le den, quieren ganárselo. Mire, coja ese cobre, entonces póngase a ver eso ahí. Ahí está, gracias. Y aquella doña que carga agua en galón, la que crió sus hijos haciendo arepa en fogón, la que vende chicharrón, lava y plancha y cocina con sazón, la que no pudo estudiar por la situación, pero crió sus hijos con muy buena educación. Ay, gracias a Dios, ya terminé. ¡Señor! ¡Señor, ya terminé! ¿Está bien? Sí, sí, hablamos un momento, espérate, te llamo ahora. Dígame, ah, ¿ya terminó? Ajá. Ay, ¿qué le puedo dar? Ah. Venga, no sé si eso es suficiente, pero eso es lo que puedo darle en el momento. Está bien, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, que Dios se lo pague. Amén, amén. Pues, es una mujer, es la verdadera mujer, la verdadera madre. Mira cómo una mujer vino aquí a trabajar. No que le diera, no, que a trabajar. Es una verdadera madre, todo por sus hijos. Gracias a ese señor. Primeramente le doy gracias a Dios y después a él por haberme dado estos panes, porque mis hijos tienen que estar muriéndose de hambre. Y le agradezco de todo corazón por haberme dado estos panes. Sí. Ahora yo voy y se los llevo a mis hijos, que se lo coman y se beban un vaso de agua porque no hay más, ¿no? Tranquila, manita, que ya mami viene por ahí hoy. ¡Hijos! Yo, mami. Dios bendiga. Aquí le traje a cada uno un pan, que ustedes saben que no había más nada. Yo tuve que barrer un colmado, tengamos un vasito. Mamá, cógele el pan. ¿No quieres? Toma, Joana. Mamá, come. Tú no has comido nada, come. Toma. Así mismo, mamá, no te dejes morir hoy. Nos comamos los pancitos y nos bebamos un vaso de agua y nos acostamos porque ya no hay más nada que hacer. Dios, mañana no va a dar algo más bueno. Mamá, si Dios quiere. Dígame. Hermanita, sí, yo te voy a prender la televisión ahora. Hermanita, cómense el pan para que nos bebamos un vaso de agua. Vengan para acá, para la galería. Un mujerón es aquella madre que hace lo que sea por sus hijos para darle una buena educación y una buena vida, que se desprende de su comida para dárselo a sus hijos. ¡Feliz Día de la Madre! Porque ustedes son el verdadero mujerón. Comparte este video, dale like y suscríbete. ¡Hey, gente! Espero que les haya gustado este video. Si fue así, les pido de corazón, gente, que le den mucho like, se suscriban al canal, lo comparte y de un comentario abajo. Miren cómo están los muchachos ahí, gente. Que vamos a grabar otro video, porque así que estamos, grabamos uno y luego grabamos el otro. Bueno, gente, ustedes ven que este video quiere, el mensaje es la verdadera madre, o sea, el verdadero mujerón. Nosotros vemos una mujer por ahí que está buenísima, con ropa limpiecita, o sea, que va al salón y te la van a querer, es un mujerón. No, mujerón es esa mujer, la que usted lo crió, la que dio todo por usted, la que luchó de una u otra manera para darle ese tamaño que usted tiene. Así que, gente, cambiemos esa mentalidad que tenemos y vamos a compartir el video, darle mucho like y a suscribirse al canal. También vamos a los saludos, así que déjenlo, ustedes damos los saludos. Suscríbase. ¡Vamos a saludos! ¡Ya! ¡Buah!